Buenos días a todos y buenos días a todas. Y muchas gracias por a todas las personas que siguen esta rueda de prensa en directo a través de los medios y las redes sociales del Gobierno de La Rioja. En primer lugar, quiero recordar de una forma especial a todas las personas que esta semana nos han dejado en La Rioja y a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que siguen luchando frente al COVID-19. Mi más sincero pésame a todos sus familiares y amigos en estos duros momentos que aún estamos pasando. Como ustedes saben, ayer a última hora de la tarde el Ministerio de Sanidad confirmó que La Rioja es una de las provincias que desde el próximo lunes, día 11 de mayo, pasa a la fase 1 del plan de transición para la nueva normalidad presentado por el Gobierno de España hace unos días. Este cambio de fase supone un paso más para alcanzar, para recuperar nuestra, nuestra normalidad, nuestra nueva normalidad. Y es el resultado del esfuerzo conjunto de toda la ciudadanía riojana, de todos los profesionales sanitarios, de todos los profesionales que, nos han, que no han dejado de trabajar desde el día... Uno, desde el primer día, y han estado en primera línea atendiéndonos. Eh, es de, todos, de todo el equipo de salud del Gobierno de La Rioja, del Gobierno de La Rioja al completo, de todos los riojanos y riojanas, que en su gran mayoría han demostrado una gran disciplina y una responsabilidad social absolutamente ejemplar. Este esfuerzo realizado por todos nos lleva ahora a una nueva etapa en la que. Están permitidas más actividades al aire libre. Están permitidas también la recuperación poco a poco de actividades comerciales y económicas. Hay cierta apertura del turismo o de las actividades deportivas en cierta medida también. Entre estas cuestiones también hay muchas más que va describiendo la orden publicada hoy mismo en el Boletín Oficial del Estado. Que La Rioja pueda ser una de las comunidades que cambia de fase debe ser un motivo de orgullo para todos, porque es un logro como sociedad y es un logro como región, especialmente considerando que nuestra situación ha sido de las más graves del país desde el principio y hemos llegado a esta nueva fase a la vez que otras zonas que han sufrido menos. Por tanto, el esfuerzo en nuestro caso y así quiero reconocerlo públicamente, es mayor. Sin embargo, no podemos bajar la guardia. La responsabilidad y el compromiso con nuestra tierra nos ha traído hasta aquí, y esos dos valores son los que nos van a llevar a seguir avanzando juntos en las fases sucesivas. La Rioja está preparada para avanzar. Así lo van demostrando los números de la última semana, con un descenso notable de contagiados, de ingresados y de fallecidos. Y así lo ha reflejado el informe preparado por la Consejería de Salud, que desgranará con más detalle ahora la consejera Sara Alba, en el que se ha detallado el trabajo ya realizado y un plan de futuro sólido, realista y veraz. Un informe en el que se confirma entre otros datos, que el 100% de los recursos de atención primaria están preparados para atender a pacientes COVID en La Rioja. Que La Rioja tiene además un potencial de 1.194 camas de hospitalización y de 55 camas UCI en un plazo de 24 horas en caso de que se requieran y sin hacer grandes obras ni modificaciones en la actividad sanitaria. Pero hay una cosa que quiero en la que quiero insistir e incidir. La enfermedad sigue aquí. No está superada ni lo va a estar en el corto plazo. No podemos olvidarlo, no podemos bajar la guardia, no podemos confiarnos. Hemos dado un paso importantísimo, pues que sea firme, no podemos confiarnos. Deguemos, debemos seguir siendo prudentes para, insisto, no volver hacia atrás, ni un pasito hacia atrás. Por eso hoy quiero apelar de nuevo a la responsabilidad de todos los ciudadanos. La gran mayoría de los riojanos y de las riojanas han mostrado una extraordinaria fortaleza. Ahora quiero pedir un esfuerzo adicional para seguir con la misma entereza e ir poco a poco recuperando esa normalidad tan ansiada por todos. En esta etapa de la desescalada es más necesario que nunca seguir manteniendo la disciplina social y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Mantener la distancia interpersonal de dos metros, lavarnos frecuentemente las manos, el uso de mascarilla. Por eso, desde el Gobierno de La Rioja, Hemos puesto a disposición de todos los riojanos y riojanas más de 547.000 mascarillas que serán repartidas por sus ayuntamientos, que de hecho ya están siendo repartidas por sus ayuntamientos. Serían dos para cada empadronado en el municipio para los de mayores de 14 años. Por nuestra parte, desde el Gobierno de La Rioja, quiero insistir en que la prudencia seguirá guiando todas nuestras decisiones. La responsabilidad de todos los ciudadanos será nuestra prioridad absoluta y, a partir de ahí, a seguir mirando al futuro y aprovechar la oportunidad que se nos presenta para seguir también construyendo la región que queremos. Esta semana hemos presentado el plan, por ejemplo de reactivación económica. Hemos esbozado también el plan de educación para terminar el curso, el plan del sector turístico, el del comercio y además un acuerdo, algo importantísimo que está por encima de lo que acabo de enumerar, el acuerdo para la seguridad de todos los trabajadores en su entorno habitual laboral. Todavía queda mucho por hacer y por definir y como he dejado claro en todas mis intervenciones lo haremos de la mano de todos los agentes políticos, sociales y económicos de la comunidad que quieran colaborar, que son, si me permiten, todos. Porque esta crisis nos afecta a todos por igual y salir de ella tiene que ser un proceso en el que participemos todos, con el único objetivo, con el único objetivo de que nadie quede atrás. Por tanto, afrontemos esta nueva etapa con prudencia y responsabilidad que esta situación, todavía bajo el estado de alarma, no se nos debe olvidar, reclama por el impacto social y económico que está teniendo en nuestra comunidad. Prudencia y responsabilidad. Seguimos en estado de alarma. Estamos juntos en esto y ahora es momento de dar positivo en responsabilidad. La vuelta total a esta nueva normalidad y el no retroceder depende única y exclusivamente de cada uno de nosotros tenemos en nuestra mano el pasar al resto de fases y demostrar que somos una sociedad ejemplar. Como bien decía la señora presidenta, ayer anunciaba por la tarde el ministro de Sanidad salvadorilla acompañado del director de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón, que la Rioja pasa a partir del lunes, no hoy, a partir del lunes a la fase 1 de desescalada dentro de este plan de transición hacia la nueva normalidad, hacia esta nueva normalidad que nos está dejando el COVID-19. Este es un paso más, uno, un paso más en un camino que está siendo largo y que va a estar marcado por diferentes etapas. En este proceso tendremos muchos y muy distintos momentos. Unos serán buenos y otros no serán tan buenos, pero que no quepa ninguna duda porque no debe de haberla, de que siempre la única prioridad de esta Consejería, la única prioridad de este Gobierno es hacer la transición hacia esta nueva normalidad con la máxima seguridad sanitaria. Nuestra principal prioridad y nuestro único objetivo, lo hemos dicho en todas y en cada una de nuestras comparecencias públicas y privadas, es que el número de afectados y el número de víctimas llegue a cero. Este camino se nos está haciendo muy largo a todos, pero a partir del lunes, de este próximo lunes, damos un paso más hacia adelante. Estamos haciendo grandes sacrificios, todos y cada uno de nosotros, y los tendremos que seguir haciendo, también a partir de ahora. Este miércoles pasado hemos remitido al Ministerio un informe de aproximadamente 20 folios donde se explicaba nuestra capacidad asistencial para proteger nuestra salud, la de todos los riojanos. Una salud que es la base de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Este informe repasa lo que hemos hecho hasta el momento, pero también indica lo que hemos de hacer a partir del lunes para seguir conteniendo la pandemia desde el punto de vista asistencial. El sistema público ha demostrado su músculo en los momentos más duros y este documento ha sido elaborado con la única prioridad de proteger a todos y cada uno de los riojanos de esta terrible enfermedad. Enumera nuestra capacidad sanitaria y nuestros principales indicadores epidemiológicos con el criterio que marca el objetivo para todas las comunidades autónomas de avanzar y a la vez contener el COVID-19. El sistema público va a seguir demostrando, lo ha hecho hasta ahora y lo va a seguir haciendo, toda su capacidad desplegada al máximo con todos sus profesionales y en todos los escenarios que puedan llegar a producirse. En la atención primaria, que ya ha dado el paso al frente en los momentos más duros de esta enfermedad, continuará siendo clave para el seguimiento de los pacientes en esta fase. Sus objetivos serán interrumpir la cadena de transmisión, reorganizar los circuitos asistenciales para adaptar nuestros centros de salud y optimizar el funcionamiento de las urgencias de carácter extrahospitalario. La vigilancia epidemiológica de los casos confirmados y de sus contactos estrechos es la mejor y la más efectiva manera de contener la enfermedad. No tenemos otra. Será una de las funciones más importantes de todos y cada uno de los profesionales de primaria para interrumpir esta cadena de transmisión. Para ello contaremos con una herramienta tecnológica que a través de Internet e integrada en los sistemas informáticos de salud, aumentará la sensibilidad y eficiencia de los sistemas de detección del coronavirus. Permitirá que los pacientes confirmados sean atendidos en el menor tiempo posible y proporcionará a nuestro sistema sanitario de una información precisa de la situación que nos permita anticiparnos a cualquier anomalía o brote que se producirán. En la atención hospitalaria seguiremos atendiendo los casos más graves. Para ello, si es necesario, nuestros hospitales han desplegado o desplegarán y podrán contar hasta con 1.194 camas para agudos, tal y como nos marcaba el Ministerio, y un máximo de 55 camas para las unidades de cuidados intensivos. Esperamos no tener que llegar a utilizar estos recursos pero tenemos que estar preparados y estamos preparados. En materia de salud pública, su coordinación con el sistema asistencial está siendo máxima y así va a seguir siendo. Es éxito seguro. Siguiendo las instrucciones del Ministerio de Sanidad, elaboraremos todas las recomendaciones y todas las políticas proactivas necesarias para protegernos, para proteger a nuestros ciudadanos en todos los diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Pero no debemos pensar solo en el número de camas o solo en los puestos de UCI, ni siquiera en el número de pruebas que hagamos, ni siquiera en los equipos de seguimiento que también vamos a desplegar. Estas son nuestras herramientas, las herramientas del sistema sanitario para protegernos. Pero si no nos protegemos a nosotros mismos, cada uno de nosotros, a nosotros mismos como personas, no podremos seguir avanzando como sociedad, no avanzaremos como comunidad. El hito que hemos alcanzado, la nueva fase que empieza el lunes, no, debemos, eh, no, de, no debe hacernos olvidar en La Rioja, que ha sido en nuestra comunidad la que mayor incidencia acumulada en España ha tenido y además hemos sido capaces de pasar a esta fase 1 sin colapsar el sistema sanitario. Presidenta, puedes estar muy orgullosa con esto. Lo hemos conseguido con atención primaria, lo hemos conseguido con atención hospitalaria y con salud pública trabajando codo con codo, con la colaboración de todos y cada uno, de las riojanas y de los riojanos, con la colaboración imprescindible de las empresas, de los colegios profesionales, de las sociedades científicas, de las sociedades profesionales, de los ayuntamientos de todos y cada uno, del más pequeñito al más grande, y de los agentes sociales, con la colaboración de todos y juntos. No tenemos, nos tenemos que dar la enhorabuena como sociedad porque hemos llegado hasta aquí porque hemos trabajado de la mano. Pero tenemos que seguir avanzando y lo tenemos que hacer de igual modo que hemos llegado, juntos. Lo hemos dicho siempre, desde nuestra responsabilidad individual, que es la única manera de alcanzar una responsabilidad colectiva. Tenemos que ser conscientes de que esto no ha acabado. Que podamos salir a la calle o hacer algunas cosas no significa que el COVID-19 no viva entre nosotros, pero tampoco acaba el lunes cuando empieza esta nueva fase. Ni acabará, desgraciadamente, la próxima semana. El coronavirus sigue siendo una enfermedad que está entre nosotros y contra la que todavía, desgraciadamente, no tenemos ni tratamiento ni cura y que se ceba también duramente con los más frágiles de nuestra comunidad. Tenemos que seguir enfrentándonos al COVID-19. Seguimos en estado de alarma sanitaria. Nos alegramos porque pasamos a fase 1, pero seguimos en estado de alarma sanitaria. Esto no se nos puede olvidar a ninguno de nosotros. Por tanto, debemos ceñir todas nuestras actuaciones a un escenario de máxima prudencia. Así nos lo pedía el ministro y así lo hemos hecho en esta comunidad. Lo hacemos desde el Gobierno, lo hacemos desde la Consejería de Salud, pero también lo tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros como ciudadanos. Tendremos que seguir esforzándonos todos los días y haciendo muchas renuncias diarias. Renuncias que nos dolerán más o nos dolerán menos pero renuncias igualmente. Pero no hay renuncias grandes o pequeñas, son solo renuncias. El coronavirus ha saltado por los aires nuestra normalidad. Como ya hemos dicho en numerosas decisiones, hemos, hemos tomado, en muchas ocasiones hemos tomado multitud de decisiones y seguiremos haciéndolo porque así nos lo exige esta situación. A veces son decisiones muy duras, durísimas. No se lo pueden imaginar, pero son muy necesarias y las estamos tomando en tiempo real. Tenemos que seguir trabajando duramente, sin, sin descansar, trabajar duramente y tomar más decisiones. Como personas que somos y que vivimos en comunidad y en una comunidad preciosa como la nuestra, tendremos que entender estas decisiones y también respetarlas. Tendremos que seguir manteniendo la distancia social, reduciendo todo lo que podamos nuestros encuentros especialmente y con más cuidado con los más vulnerables, respetando las medidas de higiene que todos ya conocemos y practicamos bien, trabajando desde nuestras casas si se puede, evitando las aglomeraciones y extremando las precauciones. En definitiva, seguir haciendo lo que todos ya hacemos. La lucha contra el coronavirus es la, la, la lucha, la pelea de todos, no solo de los profesionales sanitarios, no solo del sistema público de salud no solo de este Gobierno. Es algo que nos implica a todas las riojanas y a todos los riojanos. Todos tenemos mucho que decir, mucho que seguir haciendo. Sigámonos, sigamos haciéndolo tan ejemplarmente como lo hemos hecho hasta el momento.